acompaña José Manuel Cuenca, director artístico de la Fundación Casa Museo Andrés Segovia y presidente de la Asociación Maestro Segovia. Y bueno, como verán, el espacio en el que hemos convocado esta rueda de prensa es un espacio diferente, esta Fundación Andrés Segovia, y el motivo es porque vamos a presentarle el 31º Encuentro Internacional de Guitarra Ciudad de Linares. Durante 9 días, desde el día 11 de noviembre hasta el día 19, este espacio albergará pues un total de 13 conciertos de música clásica internacional y que volverán a poner a Linares en el epicentro durante más de una semana dentro de la música clásica en nuestra ciudad. Bueno, tendremos artistas venidos de Eslovenia, de Italia, de Alemania, Argentina y, por supuesto, artistas nacionales. Desde el área de cultura del Ayuntamiento de Linares, en estrecha colaboración con la Fundación Andrés Segovia y a través de su director artístico, José Manuel Cuenca, pues sin duda alguna ha organizado unos encuentros con un alto nivel y relevancia artística. Para Linares, la Fundación Museo Andrés Segovia pues es uno de los espacios más importantes y que guardan el legado patrimonial y cultural más importante de nuestra ciudad, aparte de albergar importantes actividades socioculturales. Para Linares, la figura de Andrés Segovia, nuestro linarense universal, que llevó el nombre de Linares a golpe de gracia y armonía en sus cuerdas de guitarra, más allá de nuestra frontera, pues es una figura muy relevante y este encuentro de guitarra pues vuelve a poner esta figura en valor. Aparte, bueno, pues decir que vamos a retomar el concurso internacional de guitarra que se quedó en su 26ª edición en el año 2021, fue el último año que se celebró. Y bueno, el propósito del área de cultura es volverlo a retomar el próximo año. Y sin más, pues nada, le cedo la palabra a José Manuel Cuenca que nos detalle pues lo que van a consistir esta jornada, invitando a los linarenses a que acudan a disfrutar y que tienen una oportunidad de acceder a conciertos de una gran relevancia artística y musical que van a tener a partir del día 11. Aquí. La verdad que en nombre de la Asociación Cultural Musical Maestro Segovia es para mí un honor, junto con nuestra concejala, presentar el 31º Encuentro Internacional de Guitarra Andrés Segovia. Lógicamente, figura universal, el máximo exponente de toda la historia de la guitarra a nivel mundial, guitarrista que hasta el país nipón le concedió la máxima condecoración, la condecoración del sol naciente. La verdad que nuestra asociación viene colaborando junto con la Concejalía de Cultura pues desde sus inicios, hace 31 años, en el año 1993, ya iniciamos el primer encuentro internacional de guitarra. Y sinceramente tengo que comentar que por aquí han actuado todos los guitarristas más importantes del mundo. Y ciertamente en esa línea seguimos, ¿no? En esa línea, porque este año creo que también está muy conseguida, junto con el área de cultura, creo que hemos conseguido un encuentro internacional, como todos los años, importante y bueno, y donde se celebra, pues bueno, ¿qué os puedo decir? En la Fundación Casa Museo de Andrés Segovia, que además tengo que comentar que casi todos los guitarristas que actúan en esta santa casa, cuando llegan aquí y saben que tienen que tocar justo debajo, encima de donde está el maestro, casi todos se ponen nerviosos, casi todos me comentan, José Manuel, por Dios, que tenemos justo debajo
al gran maestro, al gran exponente de la guitarra. Estoy un poco nervioso, ¿me estará escuchando? Digo, hombre, no creo. Pero en fin, quiero que sepáis eso, que es tan importante para todos los guitarristas poder actuar en la Casa Museo de Segovia, porque bueno, es única en el mundo y lógicamente pues, es muy importante. Como comentaba, creo que está muy conseguido el encuentro. El encuentro, vamos a oír música de todo tipo, muy variada, música popular, música flamenca, solistas, dúos, tríos, cuartetos, piano y guitarra. Como ha comentado Susana, exponente de varios países. Y tengo también que decir que, por ejemplo, de los 9 días, pues en 5 de ellos participan mujeres. Pero no porque sean por el hecho de ser mujeres, no. Es que, por ejemplo, la máxima exponente hoy en día de la guitarra en España, Anabel Montesinos, pues va a actuar con nosotros el día 12. O Sanja Plol, que es otra exponente a nivel internacional y actuará también para la clausura, que es de Eslovenia. Iván Oliva, tenemos también una guitarrista importante, que es de Castellón, que actuará también el día, si mal no recuerdo, el día 18, Ana María Archilés. Es una castellonense con una trayectoria internacional importantísima. Bueno, ¿y qué tengo que decir más? Que oiremos, como he comentado, música de todo tipo, música para todo tipo de público. Esperemos que los linarenses nos acompañen durante estos días, que seguro que van a disfrutar de un elenco de artistas internacionales y de los cuales, pues bueno, tanto la Concejalía de Cultura como yo, pues creo que hemos acertado.